Yo me llamo Ana Gabriela Jiménez Girón, vivo en Huaquitapec, Chiapas, y soy celtal. Jo'on vil Ana Gabriela Jiménez Girón, y aiznata Huaquitapec, y es oponta celtal. Yo me llamo Catalina Mazariegos Gómez, y soy celtal de la comunidad de Huaquitepec. Yo y mis compañeros vamos a arrancar lo que es Chintulu para que aquí en la fiesta de Huaquitepec tenemos suficiente. Cuando ya está preparado se llama huamal. El huamal es una bebida especial que solo tomamos en las fiestas. Tiene un olor de veras rico. Por eso me gusta ir a arrancarlo. Hay que juntar mucho para que alcance para darle de beber a todos los invitados. Aquí en este lugar es muy bonito contar la leyenda de Paluchén, donde están las paredes blancas, es ahí donde empieza el cuento. Bueno, pues la leyenda cuenta que aquí Huaquitepec se llamaba Taquinhuitz o Cerro del Dinero. Había dinero porque había un burrito mágico. Este burrito cagaba dinero. Así dicen, vivía en una cueva en la montaña y bajaba tempranito. Y por donde iba, iba cagando dinero. Nomás les tocaba a los que se levantaba temprano a trabajar. Todo iba bien, hasta que un cura que era bien ambicioso subió a seguir el burrito, encontró la cueva y entró a llenar el costal que llevaba. Pero cuando quiso salir, se cerró de golpe y así quedó mitad afuera y mitad adentro. Y ahora solo vemos esa pared que era la cueva que se cerró. El burrito se enojó y que se va para el otro pueblo. Y nos quedamos sin burrito y sin dinero. Y por eso Huaquitepec perdió su nombre de Taquinhuitz. Mira un espantapájaros. En celtal le decimos chutash. Los ponen mucho en los campos de frijol porque en la siembra los pájaros vienen a arrancar las semillas y con ellos como que se asustan un poquito. Ya lo encontramos lo que es el chintuluk y es este. Esto ya lo encontramos, pero ya está seco. Para preparar el chintuluk se machaca y después cuando lo vamos a tener y se mezcla con agua. El chintuluk hay que limpiarlo bien hasta que sale una bolita blanca que se muele en el molino. Suelta un olor a campo. Luego se mezcla con agua y se sirve el huamal.